parado. La parada de Salcedo Santo Domingo. Nosotros nos dieron la salida el día 3. Pero nosotros somos afiliados con ATRA, nuestro presidente nos dice que aguantaron hasta hoy, que tiene una reunión ahora mismo en la hacienda a las 10 de la mañana, porque se confirmó que suicidaron a Caribe Tú, le dieron un suicidio a Expreso Vegano, a Freddy Espinal y a los transportistas de Kilómetro Nuevo y las otras paradas, la de Santiago, todas las otras paradas, no le ha llegado nada. Privada, pero le están suicidiando combustible. Y a nosotros no nos están entregando nada. Estamos trabajando, no puedo informar de los pasajeros porque no estamos saliendo. Tenemos 2 meses y 15 días parados. Bueno, empezamos la orden, empezamos salir mañana. Depende de la reunión, ¿eh? Depende de lo que pase en Hacienda. Ahora mismo está el presidente de Conatra, Antonio Marte. Que no subsidien el combustible porque vamos a montar nada más la mitad de los pasajeros y no nos dan, no nos cubren para dar servicio. Los 15 pasajeros no nos cubre para ir a Santo Domingo. Nosotros tenemos 20 unidades aquí, autobuses de 50 pasajeros y de 35. ¿Ellos lo quieren limitar a la mitad? A la mitad. Entonces con 15, una guagua de 15 no le cubre, y una de 50 pierde 5 mil pesos diarios, yendo a la capital. Lo que estaría incurriendo entonces una pérdida. Estamos 2 meses pidiendo, si arrancamos vamos a seguir pidiendo. Sí. Repíteme su nombre. Eddie Regalado. ¿Usted pertenece? Secretario General de la Ruta Salcedo Santo Domingo. Gracias. A su orden.